Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Álvarez y muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar en este foro. Este es mi tema: ¿cuál es el perfil que se requiere hoy en día en este sector? ¿Qué fortalezas, qué debilidades tienen los profesionales actuales y cuáles podrían ser unas líneas maestras a trazar? Pues en cuanto a lo que puede ser la formación o la evolución de esa formación en el futuro, ¿no? Para capacitar mejor a los profesionales. Básicamente yo intento estructurarla de esta manera, hacer una pequeña introducción, una evolución histórica que nos lleve al momento actual en el que nos encontramos, a partir de ahí ver quiénes somos, ¿no? Exactamente qué es lo que queremos ser, para poder determinar después cuál puede ser la mejor manera de llegar a ello, ¿no? Aquí diapositiva 3. La ley de Moore, me gusta empezar con ella, ¿no? Porque después de la imprenta de Gutenberg, pues es el otro gran momento, ¿no? en la historia en el que el conocimiento humano comienza a incrementarse de manera exponencial. Básicamente la ley viene a hablar de circuitos y de transistores. A día de hoy lo que viene a decir es que los ordenadores cada año son más baratos y tienen más prestaciones. Y un poco con esa idea nos podemos quedar, ¿no? Haciendo una analogía, sin ser yo, diapositiva 4, sin ser yo un experto en historia, pues sí está claro, ¿no? que la duración de los ciclos de los imperios se están acortando con el tiempo, ¿no? Desde el imperio egipcio, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Duró 4.000 años. En medio me estoy dejando fuera pues un montón de cosas, ¿no? Imperios romanos, árabes, etc. ¿no? Pero si ya nos venimos un poco a la época más actual, ¿no? Pues nos damos cuenta que los británicos al final estuvieron unos 200 años arriba, los estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial es cuando realmente entran en apogeo, y al 2016 los chinos los superarán en PIB. Veremos cuánto duran, ¿no? Pero parece claro que no volveremos a tener ciclos largos, ¿no? A no ser que aquí ocurra una hecatombe, ¿no? Si vemos la dominancia de las corporaciones tecnológicas, nos encontramos que IBM reinó plácidamente a lo largo de 100 años. Después tendríamos a Microsoft desbancándolo con apenas 30 años de reinado. Todos recordamos perfectamente el momento en el que Google irrumpió aquí y acabó con Yahoo como buscador. Apenas 10 años de dominancia, hasta que de repente el año pasado Facebook salió como la IPO más cara de la historia y bueno, ya un año después se especula con que si va a generar dinero, no, qué va a pasar con ello, etc. ¿Cuánto durará Facebook? No lo sabemos, ¿no? Pero estamos viendo que existe una correlación, ¿no? entre la capacidad de almacenar información de la ley de Moore, los ciclos de los imperios, la predominancia o los monopolios tecnológicos, etc. ¿no? Es decir, estamos en una época compleja, estamos en una época en la que los cambios se suceden de manera muy rápida, ¿no? No todos, y no pasa en todas partes. Si cogemos la pirámide de Maslow, que también todos conocemos, y la tratamos de trasladar de alguna manera a lo que serían el empleo y la formación, ¿no? Poniendo en la base de la pirámide el empleo y la formación no más básica, sino que cubre una serie de necesidades de alguna manera sí fisiológicas. Oye, pues un arquitecto construye una casa para que vivamos y oye, podemos no tener Facebook, pero casa hay que tener. Y un médico al final pues trabaja sobre nuestra salud. Un psicólogo sí podría estar más arriba, ¿no? Trabajando en otros ámbitos, ¿no? Y ya, bueno, pues un community manager en una red social, pues en el fondo está trabajando para experiencias de usuario canalizadas hacia la socialización de marcas, bla, 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 ¿no? Eso es muy arriba en la pirámide, ¿no? Un médico de ahora hacía lo mismo que hace 2000 años. Cambia la tecnología, pero no el concepto. El arquitecto igual. El psicólogo hace 500 años, no. Porque no estaba, pero lo que está claro es que este community manager desde luego hace 10 años no estaba aquí, ¿no? Y por terminar esta introducción del momento actual y de la evolución histórica, pues tendríamos lo que ya se conoce como la ley de Zuckerberg, ¿no? Que básicamente lo que viene a decir es que la cantidad de información que se comparte hoy es el doble que la que se compartió el año pasado, pero es la mitad de la que se compartirá el año que viene, ¿no? Es decir,
parece que estamos dándole otra vuelta de tuerca más a ese incremento exponencial, ¿no? Y todo esto es lo que nos lleva, de alguna manera, a estar aquí en este foro y es lo que nos lleva a plantearnos pues estas preguntas, ¿no? Oye, ¿cómo adaptamos la capacitación de los profesionales que están en el sector tecnológico a la velocidad con la que evoluciona ese sector, manteniendo una base lógica, académica, que garantice un aprendizaje, ¿no? Y que garantice luego un resultado, ¿no? Porque al final formar a la gente, educar, es darles un marco, es meter una matriz en su cabeza que les permita los siguientes 60 años de su vida ir encuadrando los nuevos y los viejos conocimientos, ¿no? Sin ese marco la gente está más perdida, ¿no? O menos capacitada, ¿no? Y ya habría que entrar directamente a las preguntas, ¿no? Oye, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades, ¿no? que se observan a día de hoy, ¿no? ¿Cuál puede ser mi opinión en eso, ¿no? Pues no es un poco por escurrir el bulto ni por sacar una respuesta fácil, pero yo realmente creo que la fortaleza y la debilidad al final son la misma, ¿no? Son la misma, porque muchos de estos profesionales que son autodidactas, muchos de estos emprendedores de 20 años que sacan startups, digamos toda esta gente que hace que drop out, ¿no? Que deja la universidad, poco más que en tercer año, y luego va y monta Google o va y monta Facebook, etcétera, ¿no? Al final la fortaleza y la debilidad es la misma, ¿no? Era la misma también hace 50 años, ¿no? Cuando la gente no montaba startups en internet, pero montaba empresas, ¿no? Y montaba las primeras grandes empresas de producción. Pues no la montó gente que salió de las universidades, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Ni de las escuelas de negocio, ¿no? No hay licenciaturas para ser emprendedor de éxito, ¿no? No las hay. Las hay para ser un buen gestor, para ser un buen profesional. Y las habrá mañana para ser un gran gestor de una corporación tecnológica, etc, etc, ¿no? Pero la realidad es que no hay caminos que uno pueda seguir, ¿no? Hablaba Steve Jobs, ¿no? En esa mítica charla que da en Stanford, ¿no? De cómo pues fueron las clases más eclécticas que él cogió las que luego más le sirvieron, ¿no? Recuerdo el ejemplo de la caligrafía, ¿no? Estudió caligrafía en Stanford y luego esa caligrafía la trasladó a todo lo que fue la tipografía del Mac, ¿no? Que ha sido tan reconocida, etc, etc, ¿no? Si no existen licenciaturas, si no somos capaces de construir ecosistemas de aprendizajes, pues ¿qué nos queda? Porque lo que sí que estamos viendo es que ese ecosistema no deja de evolucionar en el tiempo, ¿no? Siguiente diapositiva, veríamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Oye, ¿qué ocurre allá donde sí existen esos ecosistemas? Oye, pues en el ejemplo de Silicon Valley, ¿no? Exactamente qué hace, qué capacita a esos profesionales por encima de otros, ¿no? Bueno, sí está claro, ¿no? Que la formación básica, y por formación básica estoy entendiendo universitaria, de posgrado, etc, etc, ¿no? O sea, cuando hablo de básica, digamos, lo contrapongo a especializada, ¿vale? A especializada en lo que es innovación, ¿no? Y emprendeduría, ¿no? Sí tienen una formación básica de alta calidad, claro. Esa base, ¿no? Esa caligrafía que Jobs aprende en Stanford, la aprende con un método. La aprende sobre una base académica, una manera de enseñar, la aprende en un entorno, la aprende con unos profesores muy determinados, la aprende con unos compañeros que le rodean, que le nutren de ideas, y no es impensable, ¿no? A lo mejor si Jobs no hubiera estado en Stanford y hubiera estado en otra universidad de menos calidad, pues a lo mejor luego no hubiera sido quien fue, ¿no? Y lo mismo para Zuckerberg o para Page y Brin con Google, etc, etc, ¿no? Pero a lo mejor de todo no es solo eso, sino es que luego están en un entorno, y aquí, por eso es importante este foro, ¿no? Están en un entorno, digamos, político, con iniciativas públicas y privadas que fomentan que la gente haga estas cosas, que fomentan que la gente salga y se estrelle, y genere empresas, y monte startups, y tire con iniciativas absolutamente locas que en otros sitios no se apoyarían. Y precisamente es el generar esas alternativas y que el 99% de ellas estrellen lo que les permite a estos profesionales ser autodidactas, aprender de sus errores, ir saltando de una empresa a otra hasta que al final dan con la clave, ¿no? Oye, en otros sitios, si no apoyamos públicamente, si no apoyamos privadamente, si no damos de alguna manera alternativas, pues la gente no sale a estrellarse y no aprovecha lo que ya sabe, ¿no? Y en otros sitios, oye, pues podíamos aprovechar otras cosas, ¿no?
podíamos, porque también tienen acceso, también se tiene acceso en Colombia o en Finlandia a una formación de alta calidad, y por básica digo no especializada. Todo el mundo sabe que los físicos son grandes ingenieros informáticos. Pues a lo mejor habría que fomentar en la facultad de física que la gente, digamos, aprendiera tecnología o incorporara la tecnología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O lo mismo pasa con los matemáticos. ¿Quién duda que un matemático no sea un gran programador, ¿no? Es evidente que lo son, ¿no? Y si públicamente y privadamente los apoyamos, ellos mismos comenzarán a generar el ecosistema y comenzarán a estrellarse y comenzarán a aprender y comenzarán a saltar de un sitio a otro, ¿no? A día de hoy los perfiles que trabajan en temas relacionados con tecnología, con internet, son muy eclécticos, ¿no? Este podría ser la radiografía de gente que trabaja en temas relacionados con redes sociales, ¿no? Oye, impensable montar un equipo que saque una startup en redes sociales. Un equipo puede ser dos personas, ¿eh? y que se repartan todo esto entre los dos. Pero es evidente que alguien en redes sociales tiene que saber de semántica, de filología. La mítica Carnegie Mellon hace 15 años que sacaba a los profesionales que luego hacían los correctores del Word y los sistemas de traducción simultánea. A día de hoy la semántica es básica para convertir información, para convertir palabras en información binaria que luego se pueda analizar. Evidentemente que la inteligencia de negocio, la analítica, es clave en Internet. Toda la parte de forecasting, todo lo que es el e-commerce, el basket analysis, el second best offer, todo eso tira de ahí. O sea, no, antes, oye, esta gente estaba metida en los CRMs de las grandes operadoras de telefonía y de los bancos, y los bancos llevan haciendo inteligencia de negocio desde hace décadas. Bueno, pues que ahora hay que trasladar eso a Internet, y un profesional de Internet, un profesional de marketing no puede obviar eso, ¿no? Del marketing, bueno, podíamos hablar horas de lo que era Kotler y lo que dijo y lo que a día de hoy sigue vigente, ¿no? Cuando ya no hablamos de productos, sino de experiencias de usuario, cuando ya no hablamos de conceptos, sino es el cliente el que está en medio de todo. Bueno, en fin, ¿para qué seguir, ¿no? Y por otro lado, el desarrollo web, la ingeniería de sistemas, que al final se mantienen, ¿no? Entonces, ¿qué intenta hacer? En la siguiente diapositiva, ¿qué intenta hacer las universidades y las escuelas de negocio? Pues al final están intentando adaptarse a esta necesidad, intentando dar una formación integral en un entorno donde la propia valor integral no se sostiene, porque es que cada día se deshace por un lado y se complementa por otro, ¿no? Sin olvidar la gran base tecnológica, ¿no? La ingeniería de sistemas sigue siendo lo que es, el desarrollo web al final incorpora nuevos lenguajes, pero sigue manteniendo las mismas premisas, ¿no? De lo que es la computación y la programación. El marketing, como estamos diciendo, bueno, ha cambiado radicalmente. La generación de contenido ha trastocado completamente profesiones como el periodismo, etc, etc, ¿no? Y eso obliga a que se enseñe de otra manera, porque estamos constantemente comunicando en Internet, ¿no? Y por último, pues la analítica, claro. La analítica de antes, pues para una empresa era la única manera de saber si una empresa iba bien o mal, pues al final era ver la contabilidad analítica, ¿no? Analizar ratios, ver realmente las tripas del negocio. Pues es que las tripas del negocio a día de hoy en tecnología es todo lo que tiene que ver con métricas, ¿no? Y con medición, ¿no? Pues si queremos formar a la gente en esto, ya digo que esto es poco genérico, ¿no? No estamos hablando solo de ingenieros o solo de programadores, sino un poco de profesionales integrales, pues está claro que tenemos que ir tocando todas estas patas, ¿no? En la siguiente diapositiva, ¿qué tenemos que hacer? Yo pongo un caso, ¿no? De real aquí en España con ciencias ambientales, y lo pongo un poco a modo de oye, vamos a relajarnos, no nos volvamos locos, ¿eh? Porque esto tampoco se trata ahora de sacar 50 licenciaturas diferentes para intentar abarcarlo absolutamente todo. Aquí en España, al principio de la década de los 90, cuando estaba en pleno apogeo, pues con un poco con la Unión Europea y tal, todo el tema medioambiental, pues España apostó fuerte por el tema y empezaron a sacar ingenieros, vamos, licenciados en ciencias ambientales, oye, 4 años de carrera, se formó profesores, pues con un poquito de aquí, un poquito de allá, y cuando el mercado comenzó a avanzar, resulta que cuando todo se empezó a especializar mucho, allí iba un licenciado en ciencias ambientales y resulta que al final el nivel de profundidad que tenía
en algunas cosas no era suficiente. Entonces al final acababan llamando un biólogo, o acababan llamando un químico, o acababan llamando un ingeniero de montes, ¿no? Y todos esos después, el químico, el ingeniero de montes y el biólogo, hicieron pequeñas especializaciones en ciencias ambientales y le acabaron quitando el trabajo al que se suponía, o para el que se suponía que se había diseñado la carrera, ¿no? Entonces, a lo mejor es más sencillo ver en qué, digamos, localizar ahora mismo en qué somos buenos y montar esa especialización por encima, ¿no? Que intentar generar cosas de cero, ¿no? Por resumir, tres puntos clave de todo esto, ¿no? En el qué hay que hacer. A mí me encanta este ejemplo de Harvard, me encanta. Esto es, este es el syllabus, el plan de estudio de en 3 semanas, bueno, 3 meses y medio, una cosa así, de un curso que se llama CS50, Computer Science 50. Que, bueno, como veis, pues syllabus es relativamente complejo, ¿no? Ahí pues tienen, bueno, pues en fin, no parece al alcance de cualquiera. Uno pensaría que la gente que toma este curso, pues evidentemente está haciendo la ingeniería en la ingeniería informática. Bueno, pues la realidad es que el 75% de la gente que toma este curso no ha programado antes y no programará jamás después cuando lo termine. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que la gente está cogiendo programación, igual que en otros lados estudiamos inglés. Es súper común pensar que hay que estudiar inglés. ¿Quién va a decir que no va a estudiar inglés? O bueno, o mañana tal vez sea el chino. Bueno, pues en estos sitios están consiguiendo que gente que está estudiando humanidades, sociología, psicología, etc., se apunte a cursos de programación porque entienden que es un lenguaje más, que tienen el suyo, que estudian español y que también estudian programación porque quieren entender el mundo que los rodea. Esos tipos dentro de X años serán los que estén generando la siguiente revolución. Hay que crear cultura. Y esto sí se puede hacer. Hay que obligar de alguna manera, primero será obligar, luego lo cogerán ellos por ellos mismos, a que cualquiera de cualquier disciplina estudie programación. ¿Quiere uno generar un ecosistema? Hay que pasar por aquí. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, el ejemplo de las escuelas de negocio en España, la verdad que es un caso de éxito, ¿no? España no era conocida por nada hace 20 años y ahora, oye, de las 20 escuelas de negocio más importantes del mundo, pues 3 son españolas. Bueno, pues, ¿qué hicieron? Se especializaron, invirtieron en innovación, invirtieron en marketing, invirtieron en emprendeduría, intentaron enfocarse allá donde los demás no se enfocaban. Y una vez que han hecho eso, para dar el salto a la tecnología, ¿qué es lo que hacen? Intentar trasladar el prestigio de aquello en lo que son buenos a lo nuevo. ¿En qué somos buenos en Colombia? ¿O en qué somos buenos en determinadas universidades? Pues a lo mejor somos muy buenos en matemáticas, o somos muy buenos en medicina, o somos muy buenos en tal. Pues a lo mejor hay que ser el mejor en matemáticas, más tecnológicamente avanzado. Y a lo mejor de repente, a X años vista, empezamos a ver cómo surgen un montón de startups relacionadas con biotecnología, relacionadas con medicina, etc, etc, etc. La nanotecnología al final se usa para eso, ¿no? Esa es otra alternativa, ¿no? Y luego la tercera y más directa, que en España, pues bueno, es evidente, ¿no? Ha sido la creación de escuelas de negocio específicas para el entorno digital. Aquí en esta, por ejemplo, que la pongo porque tengo confianza con ellos porque doy clase ahí, pues desde Bali hace 2 años no existía. Y no puedes estudiar derecho, no puedes estudiar tal. No, estos son específicamente para el tema digital. Oye, ¿quieres generar un ecosistema? Especialízate. Especialízate y que la gente empiece a pensar, ah, mira, es que en ese sitio es que hay 5 escuelas digitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O 5 facultades digitales dependiendo de una universidad, ¿no? Resumiendo, si por intentar que queden 4 conceptos de esta charla cortita, ¿no? El ecosistema en el que estamos va más rápido que nosotros. Nosotros estudiamos en base a un modelo educativo que fue producto de la revolución industrial. La revolución industrial fue hace 150 años. Estamos en otra revolución, tenemos que cambiar ese modelo. Tenemos que fomentar la innovación, tenemos que fomentar la creatividad desde el colegio. Siguiente diapositiva. Oye, aprovechemos que nadie tiene ventaja aquí, porque nadie sabe primero dónde vamos y porque esto es libre. No hay barreras de entrada prácticamente para ello, solo la que nosotros queramos poner, ¿no? Si logramos cambiar la base cultural y logramos incidir en la especialización, podremos
generar estos ecosistemas. Otros países lo han hecho en otros ámbitos, ¿no? Finlandia hace 30 años no era nadie. No tenían turismo, no tenían energía, no tenían capacidad de producción, bla, bla, bla. Y dijeron, oye, enfoquémonos en la innovación. Oye, X años después, ahí están los tíos. Se han enfocado en innovación y dime cuántas empresas finlandesas no conoces que estén en primera línea siendo ellos cuatro gatos. Pues ahí tienes un ejemplo, ¿no? La tecnología al final es una forma de dominio. Toda tecnología tiene una aplicación militar, si no, no se invierte en ella. Esta es la única que de alguna manera es libre, ¿no? Y yo sí creo y confío, ¿no? en que se puede hacer, ¿no? en que existe una alternativa aquí, ¿no? Por último, no intentemos tenerlo todo bajo control. Si lo tenemos todo bajo control, si no estamos arriesgando nada, si oye, el dinero público hay que justificarlo hasta el último momento, si la iniciativa privada no se anima con esto, no, aquí hay que saltar. Aquí hay que saltar y ya nos fabricaremos las alas mientras estemos cayendo. Y hay que recordar lo que le decía la reina Alicia, mira, es que si corres, solo con correr no te vas a mover. Aquí hay que correr muchísimo más rápido para poder avanzar, aunque sea un poquito, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Lamento mucho que nos tengamos que escuchar así. Solo espero que haya quedado un poco claro y aquí me tenéis para lo que queráis. Hasta luego y buenos días.